Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre, están en Forza Horizon 5, en verano, serie 24 y en el DLC de Aventura de Rally. Con este hecho la prueba, esta, ¿cómo se llama? La acrobacia de PR esta de... que era una zona de velocidad, la he hecho con el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Y nada, ahora vamos a intentar hacer el campeonato de temporada, carrera a medianoche. Que piden aquí por lo que dé la gana. Nos dan una bufanda y tal y cual. Vamos a ver. Piden coche de tracción total en A. Pues quizás puedo usar este, porque yo tengo puesto en tracción a cuatro ruedas este. Si se considera. Vamos a ver. Pero es que. No me ha ido mal en la zona de velocidad. Pero yo no me fío. Estoy con el volante. Estoy con el volante, O sea, peligro. Vámonos a ver. Antes se me ha bloqueado el ordenador. Iba a hacer la carrera y me he puesto el volante. Y se me ha bloqueado. Al enchufar el puerto USB, se me ha bloqueado el juego y tengo que reiniciar el ordenador. Bueno, se me ha quedado pillado todo. No quería entrar. No sé si estoy. Había configurado el volante. No sé si se ha quedado, pero he reiniciado el ordenador. Configuración. Controles. Cambiar. Vale, está en el 5. No sé por qué se queda una vez. ¿Y por qué no se queda siempre? Si he reiniciado el ordenador. Debería haberse quitado. Es que a veces se quita, yo qué sé, esto está loco perdido. A lo mejor si dejas con esta USB. Aunque se te salga de juego y reinicie, se queda tal como es. Lo debería dejar la última vez. No lo sé. Bueno, estoy bien porque lo vamos a hacer la prueba de algodón de todas maneras ahora mismo. Ahora mismo, vale. Es que si os dejo con la configuración de Toastmaster, la de normal del volante, ¿no? Pues los botones no están ahí. Ni me lo guarda. Tengo que hacer otra configuración. Y bueno, por si alcahueteo alguna vez para atrás, también tengo puesto el freno de mano, que no me acuerdo, no voy a acordar, en el pedal del embrague. Y vamos a ver esto de. Y también eso del 12 de entrar al campeonato. En un botón, tengo asignado un botón porque tampoco me dejaba entrar con el A. Tenía que dar el enter del teclado. Ahora tengo un botón de los pocos que tiene este volante para lo que yo quisiera configurar más que para eso. Y ahora sí tengo que dar la. Ahora sí va con el A. Es que tengo un rollo. Vale. Aquí en el circuito, ya lo sabéis, ¿no? Puedo usarlo y qué tentación de usar este. Se va a ir mucho con el volante más. ¿Qué más? Es que puedo usar todo, ¿no? Tengo muchísimo. Como todos los que haya tuneado yo. Para mí, también. Y de otras personas. Madre mía. Pues tengo una pequeña tentación. Creo que veo. Si me va, voy a fallar con ese. Porque con el volante ya soy el nuevo que soy. Y encima que tiene que estar tuneado. Vale. Si no vale ese, voy a usar este, creo. Ya está. Puedo usar el, bueno, es que puedo usar todo. Realmente. Todo así, madre mía. Voy a intentar usar el Alfa Romeo. Yo qué sé, lo tuneé un poquito así y lo usa en la zona de velocidad. Pero vamos, que no. No me merece mucho. El caso es que tiene rueda. Creo que de rally de esto así. Y este también es una tentación, una pequeña tentación a la pelotilla esta. Pero esto ya tiene que ser demasiado. Ya lo pasé mal la temporada pasada con el Honda Civic. Porque usa el volante. Además, con el mando se me dio fatal en la Xbox. Cuando lo quise hacer en la Xbox, digo, voy a probar con el mando. Esto va a ser un coser y cantar. ¿Qué va? Se me dio fatal. Había sufrido eso con el volante, pero con el mando, qué mal tuneo hice, madre mía. Pues ya veremos este. Y esperamos que lo mismo no engancha el Forza. El Forza FIFA, ¿eso es cómo se llama? Que la fuerza del volante, para que note la dureza, ¿no? Que el problema ha sido ese antes, que no tenía el Forza FIFA. Parece que no le engancha. Y digo, pues nada, desconecto el cable y lo pongo otra vez, como otra vez he hecho. Pero se me ha pinchado fatalmente. Vamos a ver, ahora lo diré. Esto se le va la olla cuando quiere. A ver. Os lo voy a decir en un filtro. Ha enganchado. Vibra un poquito con el. Vale. Luego de salida sí tiene buena. Ya veremos la entrada. un poquito de mano, a ver. Más bien el freno de pie, el pie izquierdo, que está en el embrague. Vale,
Oye, pues no sé si vamos a ver todo. De momento, ya os dije, más adelante. Luquita, no me empieza a dar, porque yo encima que no controlo, me empieza a toquetear las narices y no me apaño. No, no. Vale, vale, un poquito de la mano. Nunca viene mal. Tú no me ves. Oye, no sé. Es que es muy fácil. En Rally Aventura, la verdad, este DLC es muy facilillo. Y hasta yo con el volante y con túneo mío. Para nada, un túneo de todo allí. Hombre, la zona de velocidad me la ha sacado a la primera, me la ha valido esto de coche, no solo unos cuantos kilómetros de todo. Pero vamos, que no tenía pensado yo usar este. ¡Ay, va, uy! Se me atraviesa. Cuidado, se ha enterado que no tenía pensado usarle y se ha puesto celoso. ¡Quita! ¡Ay, no! Vamos adelante a este. Ansia viva. ¿Qué velocidad tenemos, creo? Vale, y ahora aquí un poquito de freno. Contra él, mejor. Se me atraviesa. Era la zona de lenta. Bueno, por allá pisar huevos aquí. Vamos pisando huevos. Eso no sé si en vuestro país también se dice o no se dice. Como veis en varios, en muchos países, parte de. Bueno, muchos. Muchos países, pero poca gente, la verdad. que me viene por aquí. Ir despacio, aquí se dice, ya cada vez menos, ir pisando huevos. Como comida a romperlo será, ¿no? Algo así. En fin, que va despacito porque que rompe mucho. Bueno, ya que vaya rápido, despacio, lo vas a romper. Lo que no tienes que pesar ni un gramo, ni un miligramo, para no romper un huevo, madre mía. Hombre, los huevos tienen una resistencia también buena, ¿eh? Pero claro, todo tiene su aguante, como yo. Y el de que viene detrás de mí tiene su aguante, verás que pronto me va a adelantar. A ver, aquí, vamos, si hago un poquito de freno a mano. Es que hay que tener cuidado, porque con el pie, a lo mejor le pego un pisotón y se me atraviesa del todo el coche. No tengo sensibilidad tampoco, no tengo sensibilidad en ningún lado, soy insensible. Soy peor que el de Silencio de Cordero, no tengo sensibilidad ni nada. Uy, 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 qué bien me lo estoy pasando y qué despacio voy, ¿eh? Pero bueno, que se aguante, que yo voy el primero y el otro que se espere. Un poquito de mano, qué bien, macho, pues tío, y al final parezco un mono. Utilizo mejor los pies que los dedos, de aquí, que si fuera el mando. No, se me da mal. A ver, esta hemos salvado, pero por poco, ¿eh? Que tengo el otro detrás. Vale. De acuerdo. Muy de acuerdo. Pues nada, continuamos. Si esto no es más que continuar. Continuar. ¡Buah, qué calor hace! También es que da calor en el ordenador que no veis, ¿eh? O el volante. También el volante yo tiene un ventilador. Está echando aire para afuera. Creo que tiene un ventilador. No lo juraría tampoco, pero. Oye, pues mira, el primero que he pillado. En la frente, cueste, vale. Así, si alguno había usado en la zona de velocidad este coche, habéis descargado Tuneo, que están en la descripción del vídeo, encima en los comentarios, los códigos. Pues seguiré usándolo aquí, si queréis. Ganar, vaya a ganar, porque si con el volante me estoy apañando. Claro que es la primera, ahora veremos las otras. A lo mejor esto de asfalto la siguiente, o más asfalto que nada, y la lío. O al revés. O muy, con muchas curvas y se me da mal. Es que lo malo también es hasta que adelantas a los primeros. Porque si te atrasas mucho, lo mismo el primero o el segundo así se te van lejos. Cuando ya acordás ya no los ves. También tengo que decir que de una carrera a otra, hay veces que se le ha ido la tontería del volante, esa de la fuerza. Así que no quiero ser gafe, pero aviso. De hecho, entrago, porque esto va para rato, por lo que se ve. Se ha puesto tonto ahora esto, tarda mucho. Bueno, pues yo ya he hecho el trago. Pues cuando tengo también bastante prisa, que no ando con el tiempo muy bien, me empieza a fallar eso. A ver, porque también quiero yo hacerlo con el volante, pero es que me gusta esto de aventura de rally, porque todo así de tierra, entretenido, no es difícil. Digo, pues aquí puedo usar mi volante, porque la otra me es más difícil, yo no tengo sensibilidad, no sé usarlo. Y vamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que no empieza esto? Al final voy a tener que cortarlo con un trozo. Madre mía, qué abuso de poder. El disco duro este, lo que sea, está un poquito
Rascado, ¿no? O algo, no sé qué le pasa. La verdad es que la luz del disco duro está encendida a tope. Fija, y cuando se queda fijo, no es que esté trabajando mucho. No sé por qué. Nada. Pues va a durar más esto que la carrera. Uy, madre. Bueno. Yo cortaré por donde sea, si me acuerdo, de la segunda carrera, apuntar lo que sea que corte. Bueno, a ver, parece que se ha ido. Todavía está fijo eso, desde luego, pero ahora está parpadeando. Yo qué sé, voy a tener que cortar segunda carrera. Yo qué sé, no voy a cortar tampoco, porque he apuntado un papel ahí al lado. Al lado de mi. A mi mano izquierda, como Judas, o lo que sea, no sé cómo era. Ahí va, mano. Ahora te va a parar a mirar cosas. Oye, tenía un pie, me está tomando el pie izquierdo al derecho. Creo que es más rara, ¿no? No me haga eso, madre mía, porque me hace eso y antes no me la ha hecho. ¿Se ha desconcentrado? ¿Se ha desconcentrado o qué? Ahora noto que el volante está como flotando. No, tiene fuerza, ¿no? Tiene fuerza. Pero parece que se va a salir de donde lo tengo agarrado. Uy, ya estamos con las tonterías. No me queda adelantado uno. Quiero ya adelantar otro. Pero que no va. No sé qué ha pasado, ¿eh? Se ha desconcentrado, se ha ido todo la olla completamente. A ver. Ándale. ¡No! Menos mal que el otro, mira, se ha quedado otro por ahí. Este es más fácil, ya te dejan tranquilo. Pero no vale, no vale, no voy yo cómodo, que me cuando pega un bote no agarra bien el coche, empieza a bambolearse. Claro, con el mando va rectificando más rápido, yo me apaño así mejor, como que esto ya, si lo veo raro, le doy un toquecito al freno de mano y todo eso, más rápido que con el pie. Y yo qué sé, no, lo mismo, el volante como empieza a irseme un poco para los lados. Hasta luego, que casi está a punto de reiniciar la carrera, porque es que eso, madre mía, claro, ya voy despacio, ya no quiero yo jugar mucho, aquí como en esto, vamos despacio, voy a tomar el otro, no viene ni siquiera, ni viene ni se le espera, pues ya aquí, a lo mío, a mi bola, voy primero, me da igual, vosotros, sí, cuidado, sí, cuidado, sí, cuidado, que quería quedar una curva cerrada, pero luego había, era nada, era pasarla y ya había una recta. Y no, no sé cómo me he inventado. Es que me invento yo las carreras, los tramos. No tiene que frenar aquí, pero es que con el volante ya sabéis que no controlo y mejor así, como tampoco es difícil. Tengo es muy hábil, pero vamos, que fuerza, este es el rally con este raro. Podría hacerlo en invencible si tienen coche un poquito y lo ganáis la carrera esta. Porque también lo he hecho yo con el volante en cosas de los logros y esto que hay, los Raptor y esas cosas, me he puesto alguno en invencible y eso, y nada, sin problema con coche, más o menos confianza. Este no me da, va bien, pero lo que me ha hecho ahí no sé por qué. No me ha dado confianza. Y ya me ha asustado. Me he asustado. No pasa nada. Vamos por lo siguiente. Eso que me ha hecho al principio ya me ha quitado las ganas. Las ganas no. Pero vamos, que he ido con pie de plomo. Menos mal que el otro se han quedado ahí. Yo qué sé qué han hecho. Han pasado de mí. Se han quedado por ahí atrás. Si no había dificultades, si era yo el culpable. A ver. Ya estamos. Voy a llenar el papel de poner. Ahora cortar lo negro también. Va lento esto. Pero el calor. Estamos ya casi a 30 grados. Aquí dentro en la casa, cuidado. Todavía no quiero poner el aire, pero ya estoy a puntito, A ver. Vamos.
Me hago un lío con los botones aquí. Venga, 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 venga. Ándale, ándale, ándale. Oh. ¿Cuánto tarda esto siempre, eh? En fin. Cuando quieras. ¿Qué le he dado, eh? Le he dado hace un rato, además que ha sonado. No sé si sonara. Pero hace un rato le había dado, eh. Ya le he dado. Es que va trabado el ordenador, ¿eh? Por lo que tengo eso, en los tramos estos de las carreras, cuando en los bailes eso queda, que es donde tarda mucho. Suele tardar mucho esto. Si empieza a quedarse fijo, sin que parpadee, mal vamos. Ahora está fijo. Ya no, se ha quedado como pillado. Si es fijo, uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Bueno, voy a cortar todas las carreras. Un poco. Ha pillado, ¿eh? Me ha tocado el premio gordo, sí. Tardo más con esto que haciendo la carrera. Vaya tela. Váyate la marinera. Bueno, pues ya está. Vamos a probar. Trayecto de curvas sinuosas. Pues vamos allá. Al ataque. No tiene esto por arriba, ¿eh? La otra vez ya se la ha ido. Ah, no, vale, vale. La ha enganchado. Oh, ya es que me vuelvo paranoico. Bueno, que todas las cosas que me pasan siempre, cuando no una otra, o todas a la vez, y ya no sé si hay que pensar, ¿eh? Vamos por carretera, por asfalto, con este. Parece que va bien, ¿no? Claro, no, no estoy adelantando a gente, pero. Porque no quieren ellos que lo adelante. No, porque no quieren ellos. Bueno, el helicóptero ya está ahí haciendo tonto. Voy el séptimo. El sexto. Como Camilo. El no sé cuál voy ahora. El tercero, qué bien, si voy el tercero. Hoy un poquito de mano no viene mal. Uy, casi me da. Maldita sea su estampa. Venga, a ver si ahora 19%. Sin vender una escoba. No sé si. Eso no creo que sería allí. Por nuestros países. Cuando. Yo qué sé, ya no sé cómo decirlo. Cómo decirlo bien. Que no he hecho nada. A lo mejor son las 10 de la mañana sin vender una escoba. Es como si lo de las tiendas y eso no se le está dando mal. La venta y eso, ¿no? Y ya es tarde, ya son las 10 y no hemos venido en mi escoba. Pues eso más o menos es una comparación. Pues aquí estamos, un rato ya de carrera, sin haber adelantado, sin ir los primeros, por ejemplo, yo qué sé. Es que mal acostumbrarse primero. Bueno, no se me da mal, ¿eh? Estoy dando toquecito al freno de mano, ahora no voy a darle. Como voy primero, tampoco quiero arriesgar a atravesarme por ahí. Trabajo me ha costado, recuperar aquí y nada, voy despacio hasta que se esperen ellos. Que yo voy primero. Voy a disfrutar de mi volante, voy despacito. Aquí le da un poquito, anda. Un poquito, ahí, le da un toquecito. Pero más, que actúe como una especie de freno sin que se me revuelva el coche. Ya, yo que sé. ¿Qué decir? Mi invento. Hay una curvita aquí, otra voy a intentar darle. Ahora que tengo un poco controlado. Pero son toquecitos muy suaves hasta cuando actúa, que también muchas veces pisa el pedal pero no está haciendo nada hasta que no pisa el contacto que actúa, ¿no? Y claro, y a lo mejor le doy y me paso y se me atraviesa el coche y claro, está raro. Tiene lógica. Si atraviesa el coche, mal, vamos, estamos como para hacer trompo aquí. Hombre, están lejos. Me da tiempo a hacer un trompo si no tardo mucho en recuperar. Pero. ¿Para qué? Hay que ir un trompo, hombre. Me fío, es que no me fío tampoco de cortar mucho. A ver, ahora me he metido casi en la piedra. Es que se quiere ir un poco, ¿eh? Estamos a falta y este coche con las ruedas de rally siempre hay una excusa.
Vale, ahí ha cortado. Vamos, ha cortado. Me ha arriesgado. Yo no sé lo que hay detrás de la hierba, por meterme entre medio de la vegetación para cortar, lo mismo hay una roca y me voy a quedar encajado. Y ya viene más cerca el otro, digo que se han cansado de esperarme. Bueno, espérame, no. Yo estoy esperando ya a ellos. Mira qué lento que va este. Vamos a por él. Vamos a por él, ¿dónde está ahí? Bueno, ahora encuentro el botón. Madre mía. ¿Dónde está ese? Sí, bueno, viene por ahí rompiendo cosas también. Otro como yo. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, ya veremos si no me gana en la última fase, que ya está en la última fase. Uy, 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 la curva esa. Uy, uy, está. Vale. Dios. Si venía lejos. Perfecto. Bueno, pues lo hemos conseguido con este coche, que no esperaba yo usarlo aquí. Y con el volante. Pero ha habido muchos accidentes, luego. Además tenía. Tenía que reiniciar y todo. Y lo lento que va esto. En fin. No nos quejaremos. Todavía. Continuar. Continuar. Bueno, tira la ruleta y no se mueve del sitio. A puntito es que no, el Force Edition. Yo creo que me parece que dan por ese 250.000, como mucho. El de arriba, el Force Edition. Este no, este da más nada. Pero todo cuenta. Pues bien, pues ahora pillaré. Bueno, los números tengo de este del código. Os lo voy a poner en la descripción del vídeo encima de los comentarios, ¿vale? Si queréis usar este coche. Que ya vemos que no va mal. Con el volante me ha aguantado, o sea, con el mando va mejor. Está claro. Yo es que voy muy mal con el volante, ya sabéis que yo no sé. No, el coche va bien. Estoy haciendo tontería aquí. Vale, ya tenemos esto. Pues lo siguiente que me queda son los de Hot Wheels. Que yo no sé si lo voy a hacer ahora. O voy a hacer una cosa y luego intentaré, o si no, mañana. No pasa nada. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.